Bienvenidos a la quinta edición de este su programa CNC Informa, un programa de la Cámara Nacional de Comercio que se emite todos los fines de semana por Palenque TV para informarles acerca del empresariado en nuestro país, las noticias económicas más importantes de esta última semana, tanto a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos un programa especial con muchas sorpresas, mucha información y un invitado muy especial. Estará con nosotros más adelante el rector de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, con los servicios que ofrece, con innovación, tecnología y mucho más para esta próxima gestión 2024. Muchos detalles que usted en casita no se puede perder. Gracias por seguirnos cada fin de semana a través de Palenque TV. Como usted sabe, estamos todos los domingos a partir de las 19 horas con ustedes, y si se perdió alguna parte del programa, tiene el reprise todos los sábados a las 14:30 horas. También puede seguirnos a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Cámara Nacional de Comercio, CNC Bolivia, para que usted pueda ver cada una de nuestras ediciones de CNC Informa y cada una de las actividades también que realizamos en la CNC Bolivia. Sean bienvenidos a esta quinta edición de Información Económica en el País. A continuación, tenemos las noticias. Iniciamos entonces con la información más destacada e importante a nivel nacional. Un resumen de esta última semana, comenzando el mes de octubre. Bolivia tiene una deuda externa sostenible. A julio llega a un 29,8% con relación al Producto Interno Bruto. Estos son los detalles. Veamos. Ante el incremento salarial del 3% en tres empresas estatales, el presidente del Colegio de Economía del Departamento de Tarija, Fernando Romero, advirtió que esta disposición elevará el déficit fiscal de este año, que estaba previsto en un 7,49%. En ese marco, Romero cuestionó que el gobierno siga destinando recursos a sectores tomando en cuenta que la mayor parte de las empresas deficitarias. Esto significa que se va a elevar el gasto fiscal en esta gestión. Consecuentemente, vamos a estar alejados de la meta establecida del déficit fiscal. El gobierno nacional ha proyectado que iba a estar cerca del 8%, pero consideremos que esta va a pasar ese porcentaje, explicó Romero. A través del Decreto Supremo 529, aprobado el pasado miércoles, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se dispuso el incremento salarial al 3% para tres empresas estatales en las que el Estado tenga una participación accesoria mayoritaria. Y es en ese marco que el economista Gonzalo Chávez en pasados días calificó el incremento como un bono a la lealtad y cuestionó la retroactividad para estas compañías estatales. Seguimos hablando de la economía en nuestro país. El sistema financiero boliviano es estable y está en crecimiento. Esto según declaraciones del gobierno nacional. El viceministro de Pensiones, Zenón Mamani, descalificó las declaraciones de la ex viceministra Teresa Morales, quien indicó que la caída de los bonos en dólares es por las políticas del gobierno. La autoridad señaló que los hechos demuestran cifras reales y habló que el crecimiento del PIB al primer trimestre del 2,3% es la tasa de inflación más baja de la región, de 1,6% al mes de agosto. Bueno, como ustedes saben, tenemos un lineamiento de política pública, un lineamiento de política económica, es el tema de la industrialización con sustitución e importaciones. No quisiera adelantarme en ninguna cifra porque obviamente estamos trabajando justamente en aquello. Y lo importante de esto, estimados compañeros y hermanos de la prensa, es justamente los resultados que tenemos en tema de la economía nacional. Como ustedes saben, ¿no? Nuestro hermano presidente señaló de manera clara que los resultados son los que cuentan. Al fruto de todas las medidas económicas que hemos venido implementando, tenemos un crecimiento de 2,3%, como vemos en este gráfico, ¿no? De 2,3%, que frente a lo que teníamos una tasa negativa del año 2020, prácticamente hemos dejado de crecer hoy menos 8,7%. El 2021 hemos crecido en 6,1%, el 2022 en 3,5% y al primer trimestre de 2,3%. Vamos a seguir empujando. Y esto se debe a fruto a un dinamismo de la economía nacional. Listas, así como la ex ministra Teresa Morales, que pues, tienen la libre de analizar, pero nosotros estamos mostrando con cifras reales.
tenemos un crecimiento positivo de 2.3 al primer trimestre. Estamos trabajando para lograr las metas. Tenemos una tasa de las tasas de inflación más bajas de la región, de 1.6% al mes de agosto. Como ustedes lo han notado, tenemos la tasa de inflación más baja de toda la región. Estamos reduciendo la tasa de desempleo, que son resultados que cuentan, ¿no? Y no solamente lo decimos nosotros como gobierno nacional, también la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, señalan que Bolivia está avanzando en justamente reducir la tasa de empleo. Nos trasladamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde se llevó a cabo hace unos días atrás la Fexpo Cruz 2023, que en esta edición marcó un récord con 464 mil visitantes y 209 millones de dólares de intención de negocios. Una versión 2024 tendremos también muy importante del 20 al 29 de septiembre. Le mostramos los detalles de lo que fue la Expo Cruz 2023. Decirles de que hemos tenido un tremendo récord en visitantes, 464 mil personas, hemos batido récord, hemos tenido también la participación de 2.428 expositores, de los cuales 1.360 son nacionales y 1.068 internacionales. Decirles de que el 94% de los expositores ha dado por muy exitosa la participación, ¿no es cierto? Y del público asistente, el 97% volvería a seguir asistiendo a la feria. Sí, la premisa es la alegría de producir en la sede del sueño. Y esa alegría de producir es muy importante, el optimismo, la pujanza que se vea reflejada en el día a día y comienza en el trabajo desde hoy hasta llegar a ese 20 de septiembre en que volvimos a abrir las puertas de Expo Cruz 2024. Fueron 209 millones en intenciones de negocio de todos los sectores participantes que posterior a la feria, desde el día de hoy, tienen que comenzar a trabajar para que puedan irse consolidando y cerrando en ventas. Y la ciudad del Alto no se queda atrás también en el progreso económico y las diferentes actividades que van realizando. En esta ocasión, la presidenta de la CAINCO de la ciudad del Alto, María Cristina Soto, anunció la inauguración del Huayna Fest 2023, donde participó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Carrús. Le mostramos los detalles del Huayna Fest 2023, la Feria del Alto. La presidenta de CAINCO, Cristina Soto, anunció la inauguración del Huayna Fest 2023, que iniciará desde este 4 hasta el 8 de octubre, donde participarán más de 500 expositores. Además, destacó que el ingreso será de manera gratuita para todo el público. Santa Cruz, a quienes saludamos, ciudad de emprendedores, y esta ciudad también es la ciudad de emprendedores. Desde el amanecer trabajamos. El miércoles, no lo olviden, el 4 de octubre los estamos esperando, se abren estas puertas con calidad y calidez. Hasta el 8 de octubre quedan todos convocados. La fuerza productiva de lo que está hecho en Bolivia, de lo que está hecho desde la ciudad del Alto para el país y para el mundo. El año pasado hemos tenido más de 400 productores, hoy día estamos esperando consolidar más de 700. El ingreso es gratuito, acá está abierta las puertas para todos ustedes, es gratuito y la familia boliviana. Tenemos más información en el ámbito económico a nivel nacional. Tras el rechazo por parte del gobierno actual, los analistas ratifican el informe de S&P sobre alto riesgo bancario en Bolivia, un tema que preocupa. Tras rechazo del gobierno, analistas ratifican informe del S&P sobre alto riesgo bancario en Bolivia. Tras que el gobierno rechace el informe de la calificadora internacional Standard & Poor's Global sobre el alto riesgo bancario en Bolivia, dos analistas ratificaron el documento, pese a que de momento la banca goza de cierta estabilidad y plantearon al menos dos factores. Se conoció el informe de América Latina Panorama Bancario por país de S&P, que sitúa a Bolivia como el país con mayor riesgo para la salud bancaria de Sudamérica. Los países analizados fueron 8 y recibieron una calificación del 1 bajo riesgo al 10 riesgo alto. Chile recibió la mayor calificación con 3 puntos, Perú y Uruguay 5, Brasil y Colombia 6, Paraguay 8, Argentina 9 y Bolivia 10.
Para el analista Jaime Dunn, uno de los factores que la banca en Bolivia tenga alto riesgo es la capacidad de impago que las entidades financieras puedan sufrir con sus eventuales acreedores internacionales que les prestan dinero, pero a cambio de intereses altos. Esos intereses no pueden ser trasladados a los clientes nacionales porque las tasas están reguladas por el gobierno. Otro factor es que estos bancos extranjeros prestan en dólares y los bancos nacionales deben devolver en la misma moneda, pero desde febrero no se regulariza la escasez del billete extranjero, entonces las financieras deben acopiar y comprar la mayor cantidad de dólares a un precio mayor al tipo de cambio oficial para cumplir sus compromisos. El dinero siempre es más caro para quienes denotan más riesgo, entonces si los bancos también se prestan dinero de bancos en el exterior y ellos exigen un interés más elevado, más allá de eso, es el costo financiero porque ellos se prestan y deben devolver en dólares, moneda que falta en Bolivia. Además, el tipo de cambio es paralelo, por lo que el costo de los dólares es más alto, explicó Dunn. Y la tecnología y la innovación están presentes también en nuestra economía a nivel nacional. El Banco de Desarrollo Productivo en esta ocasión realizó el lanzamiento de una herramienta digital con el objetivo, atención, de articular el desarrollo productivo del país. Le mostramos los detalles. Principales datos como el celular, el carnet de identidad, y adicionalmente dónde vive y la actividad económica productiva y cuánto necesita del crédito. Con eso, un asesor lo va a llamar en las siguientes horas para ya conciliar una fecha de visita y adicionalmente la documentación que tiene que entregar. Y con esa evaluación crediticia, obviamente, entregar el crédito. Con eso reducimos los tiempos, hacemos esto de manera ágil y generamos una mayor inclusión financiera y desarrollo productivo en todo Bolivia. ¿Qué comprende la documentación que se les va a pedir? Bueno, básicamente de la actividad económica productiva. Como sabemos, el microempresario tiene que tener 6 meses de actividad, le decimos qué compra, materias primas, insumos, a quién vende, y obviamente ahí puede tener algunos recibos, facturas, adicionalmente el ingreso que esta persona puede tener, ya sea a través de banca electrónica o tal vez en recibos de pago. Son documentaciones que obviamente hacen creíble que esta unidad productiva realice su actividad. Con esa evaluación nosotros evaluamos la capacidad de pago, la solicitud del crédito y obviamente procedemos a dar el desembolso. Nosotros hemos alcanzado a 55 mil clientes y hemos llegado a tener una cartera de 3.500 millones de bolivianos. Y bueno, básicamente el Banco de Desarrollo Productivo está enfocado en el sector agrícola, el 70% va al sector agrícola pecuario y el 30% a industria manufacturera. También entramos a servicios y comercio complementarios a la producción. Con esta información nos vamos a la primera pausa en CNC Informa. Al retornar estaremos con una entrevista en exclusiva con el rector de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, el magíster Carlos Aldalí. No se pierdan los detalles al retornar. Las profesiones del futuro las podrá encontrar en esta edición. Ya volvemos. Retornamos en CNC Informa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Lo prometido es deuda. Tenemos en exclusiva con nosotros aquí en el set de Palenque TV para este su programa de la Cámara Nacional de Comercio al rector de la Universidad Real de la CNC Bolivia. Está con nosotros el doctor Carlos Adalid Andy Alarcón, quien es el rector de la URreal. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Un gran saludo a toda la audiencia y a sus órdenes. Recién posesionado como rector de la Universidad Real. Sí, ya son 2 meses de trabajo, de encontrar una universidad que tiene un gran potencial y que la vamos a desarrollar para que podamos posicionar nuevas formas de aprendizaje-enseñanza. No es como hasta ahora que pensábamos que la enseñanza va antes y el aprendizaje después. Ahora la innovación es aprendizaje porque los alumnos son los protagonistas, los chicos, los jóvenes, los que hacen posgrado son los protagonistas. Entonces nosotros estamos inculcando aprendizaje y recién enseñanza. Y los docentes se tienen que adaptar, tienen que buscar metodologías técnicas para consolidar esta innovación en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Por supuesto, la tecnología e innovación están presentes hoy en día y lo aplican en la Universidad Real. Definitivamente, es uno de los objetivos en la universidad
Primero, aprovechar la marca que tenemos de la Cámara Nacional de Comercio. La audiencia tiene que saber que la Cámara Nacional de Comercio, más de 130 años, es un paradigma para la empresariado boliviano. Y la universidad es parte de la Cámara. Entonces, ¿qué mejor que ofrecer a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesionales que quieren hacer un posgrado, un paradigma en el emprendedurismo, en el empresariado, que es la Cámara? Entonces, estamos en eso de generar situaciones que sean lo más amigables y adaptativas para la juventud en temas de tecnología, en temas de innovación en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y bueno, estamos en ese proceso que estamos seguros va a llegar a buen puerto. Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, muchos años de historia también. ¿Cómo nace este proyecto de la Universidad Real? Mire, es una historia realmente para destacar, porque la Cámara Nacional de Comercio siempre ha estado preocupada por generar nuevos conceptos de capacitación, de mejora continua en los diferentes escenarios. Y el año 2007-2006, se crea la Escuela de Comercio y Negocios de la Cámara Nacional de Comercio. Bien. Y esta escuela está enfocada principalmente a temas de formación técnica, técnico superior, ¿no? Y varios presidentes de la Cámara, empresarios, deciden poner la universidad, ¿no? Y entonces se da el salto de una escuela de formación técnica a una universidad, que es la Universidad Real. Estamos casi 20 años con la Cámara Nacional de Comercio. Y estamos seguros que este año, el próximo año, va a ser el salto cualitativo que estamos esperando para la universidad. 24 años ya al servicio de la población y los jóvenes del país. Se creó la universidad en 1999, ¿no? Pero la Cámara Nacional de Comercio entra en el 2007 y hace parte integrante de un proceso que la educación superior realmente tiene muchas complejidades, ¿no? Pero la Cámara Nacional de Comercio asume el desafío y lo ha hecho hasta ahora. Con la perspectiva de, como decía hace rato, no puede haber un país que aspire a tener mejores situaciones si no tiene una educación que sea sólida, una educación que sea innovadora, una educación que sea inclusiva. Y yo creo que la Cámara Nacional de Comercio ha tomado ese desafío y ahora la universidad lo estamos llevando adelante. Y estamos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza para que tengamos la capacidad de aplicar todas estas innovaciones, todos estos nuevos procesos para los jóvenes, para que haya la mejora continua. No puede haber un mejor país si no hay mejor educación. Desde eso es una, yo creo que una base en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Ahora, doctor Andia, por favor, describamos a todos los jóvenes que en este momento nos están viendo. Ya está próxima la gestión 2024 y muchos tienen que elegir las profesiones, profesiones del futuro que ofrecen en la Universidad Real. Coméntenos los beneficios, las carreras que ustedes ofrecen a la población. Mire, casi todas las carreras que tenemos, que son 9 a nivel licenciatura, están enfocadas a emprendedurismo, a ser empresarios, a ser profesionales del futuro que apliquen la tecnología en todo. Tenemos, por decirle algo, comercio internacional, que es la base de la actualidad del comercio internacional. En un mundo globalizado se intercambian bienes, servicios, propiedad intelectual, y comercio internacional es una de nuestras carreras más importantes. Tenemos ingeniería comercial, tenemos administración financiera, tenemos contaduría pública, tenemos comunicación audiovisual. La única universidad que se ha ocupado de generar destrezas para la comunicación audiovisual. Y tenemos otras carreras más, el inglés desde ya, el Real English, donde administramos el examen TOEFL. El Real English de la Universidad Real creo que es un paradigma también para lo que es rendir exámenes del TOEFL, por ejemplo, aprender inglés al más alto nivel. Entonces, si se fijan ustedes, tenemos una gama muy amplia de carreras, todas relacionadas con el emprendedurismo. Pero también tenemos diplomados, 14 claro que diplomados sí, que se han posicionado en temas tan interesantes como comercio internacional y despacho aduanero, en un convenio que tenemos con el TEC de Monterrey, la universidad más prestigiosa de América Latina, ¿no? Y tenemos otros diplomados que van desde protocolo, compras estatales, educación superior. Entonces hay una oferta muy variada para profesionales jóvenes, para profesionales ya con trayectoria que pueden encontrar diplomados en la UR Real. Pero aparte de ello, para la próxima gestión, como usted decía, Mariel, nosotros tenemos la tarjeta UR Real, que estamos promocionándola para todos los jóvenes que solamente viniendo a nuestra universidad, dándonos sus datos,
haciendo, digamos, un primer acercamiento a la universidad, reciben la tarjeta URREAL, que da una serie de beneficios, principalmente descuentos, becas y situaciones que van a hacer que los estudiantes en toda su carrera puedan beneficiarse. No solamente en el tema económico, sino en el tema institucional, que es lo que nos interesa, ¿no? Transmitir el paradigma de la Cámara Nacional de Comercio a la universidad y la universidad con la academia, transmitir esto a los jóvenes. Queremos jóvenes diferentes, nuevos. O sea, yo estoy convencido, discúlpeme que lo reitere, la nueva Bolivia que todos aspiramos depende de los jóvenes y de la educación. Claro que son el futuro de nuestro país y su formación profesional es muy importante, y gracias a la Universidad Real tienen carreras donde influye la tecnología e innovación. La única carrera que no tiene ninguna otra universidad, comunicación audiovisual, que es mucho más amplia. Mucho más amplia, desde ya. Y algo bien importante, ¿no? El próximo año, y hemos empezado en este semestre, estamos trabajando con la inteligencia artificial de manera transversal. No solamente decir, vamos a hacer un curso, un seminario, no. Estamos incorporando para que docentes por un lado y estudiantes por otro manejen la inteligencia artificial, manejen la tecnología de la información, de tal manera que, por decir algo, la gente que conoce, el chat GPT, que es lo que más se usa. La clave está en poner los prompts, las instrucciones adecuadas para poder generar conocimiento y no hacer plagio. En muchas otras universidades, con mayor respeto, los estudiantes buscan, digamos, facilitar, hacerlo muy fácil el proceso de investigación y lamentablemente hacen plagio. No estamos buscando que con los prompts, con la capacitación de los docentes, a los estudiantes, puedan construir conocimiento, puedan construir investigación, academia. Entonces, al año estamos empezando con eso. Yo creo que somos la primera universidad que vamos a trabajar en Bolivia en ese sentido. Estamos muy orgullosos de ya haber empezado ese proceso, ¿no? Y por otro lado, estamos incorporando también tecnología en todas nuestras áreas, no solamente usando las redes sociales, sino usando nuevas herramientas que van a hacer que nuestras carreras sean mucho más dinámicas, avancen mucho más rápido en el tema de investigación. Investigación es lo que nos falta, porque sin investigación no hay academia. Y las metodologías de investigación, ahora con la tecnología de tecnología de la información, más la inteligencia artificial, estamos seguros que va a hacer que nuestros futuros profesionales sean absolutamente competitivos, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional también. La Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio está a la vanguardia con el tema de aplicar la inteligencia artificial en las diferentes carreras. La tecnología, la innovación están presentes y, por supuesto, los pioneros aquí en la Universidad Real, acá en Bolivia. Así es, estamos trabajando en eso y, como le comentaba de manera primicial, y gracias por la invitación, estamos en ese proceso que lo vamos a consolidar, pero el 2024 va a entrar de manera plena en todas nuestras carreras. Con más fuerza. Con mucha más fuerza, en todas nuestras carreras y también en posgrado. Y otro tema muy importante, ¿no? Que la mayoría de los jóvenes terminan su carrera y no consiguen trabajo. Hay un gran desbalance en nuestro país, de que hay una oferta académica interesante de varias universidades, terminan la carrera y, caramba, muchos muchachos dicen, muchas chicas, muchos jóvenes dicen, me arrepiento de haber estudiado esto. En nuestra universidad no. La relación con la Cámara Nacional de Comercio, la relación con el empresariado en general, podemos afirmar que el estudiante o la estudiante que termine su carrera en nuestra universidad va a tener amplias perspectivas de conseguir un buen trabajo, una buena pasantía para ir reafirmando sus conocimientos, principalmente la parte práctica, ¿no? Los estudiantes de la Universidad Real van a tener el apoyo para conseguir trabajo después, el respaldo de la universidad. Así es, la universidad, con las relaciones institucionales que tiene, va a ser ya a partir del quinto, sexto semestre, todas las acciones necesarias para que nuestros estudiantes, los jóvenes, tengan un trabajo garantizado, tengan un lugar donde ejercer su conocimiento. Pero no solamente es de ser empleados, sino que sean empresarios. Queremos es el objetivo, que terminen la carrera y que tengan las estrellas para ser empresarios, emprendedores. Hay ideas de negocios maravillosas. Recién hemos tenido una feria en la Cámara Nacional de Comercio con varios colegios, y han llevado unos muchachos que han terminado su carrera una idea innovadora de helados fritos. Imagínense eso, helados fritos. Uy, las ideas se mueren. ¿Cómo es un helado frito? Y han vendido, han empezado y ya tienen prácticamente armado una empresa.
Y tenemos varios casos como ese, de ideas que son innovadoras, ajá, que va a hacer que nuestros estudiantes no necesariamente sean funcionarios del sector público, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, sino sean empresarios, sean emprendedores. Ese es el objetivo. Esa visión empresarial a futuro que inculca la Universidad Real con la tecnología, la innovación, tenemos muchos jóvenes emprendedores con ideas increíbles, increíbles, que necesitan ese impulso, ese apoyo. Y desde la Universidad Real, ustedes lo dan. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo ya en realidad, ¿no? Y, a ver, fíjese, en nuestra carrera de comercio internacional tenemos jóvenes señoritas que tienen unas ideas pero fantásticas para aprovechar la globalización en beneficio de nuestro país, para que nuestro país ya deje de depender de exportar minerales, gas, ahora litio, recursos naturales que se acaban, que son no renovables. El mismo círculo vicioso económico. Sí, toda nuestra historia dependemos de recursos naturales no renovables. Hay jóvenes y señoritas que tienen ideas de posicionar una oferta exportable con productos que tengan valor agregado. Lo que habla el actual gobierno, de sustituir importaciones, de ser más competitivos, sustituir con un modelo de sustitución de importaciones. Eso nuestros jóvenes ya lo están usando en la práctica para poder exportar, vender al resto del mundo productos con valor agregado, con innovación, que tengan altos niveles de competitividad. Lo estamos haciendo y seguro que vamos a seguir avanzando en ese proceso. Desde la Universidad Real, siendo profesionales de esta institución académica de la Cámara Nacional de Comercio, muchos pueden ser grandes empresarios así del es, país al así futuro es, así es. Y pueden tener esta preparación, por supuesto, consolidada con profesionales de primer nivel. Rector, usted nos hablaba de una tarjeta VIP que pueden adquirir los jóvenes quienes se vayan a inscribir a la sí. Universidad Real, una tarjeta VIP que van a tener muchos beneficios. ¿Cómo pueden adquirirla? Mire, es muy sencillo. Tenemos en este momento la beca PAA, que es un examen que se da y en función de eso se da un porcentaje de beca. Uh-huh. Tenemos la beca provincia, muy importante, porque tenemos mucha gente que viene de la provincia y vive en la ciudad, en el alto, en el área periurbana, que nosotros queremos beneficiarlos. Y en la beca provincia les damos hasta 50% de beca en toda la carrera. Los invitamos a todos los jóvenes que vengan de la provincia, sus papás, su familia, que de cualquier provincia del Departamento de La Paz, que vengan a nuestra universidad y van a tener el beneficio. Pero ahora hemos sacado algo innovador, que es la tarjeta, uh-huh, la tarjeta de la URreal. ¿Qué implica la tarjeta? Que solamente tienen que venir a nuestra universidad o contactarse en nuestra página web, con nuestras líneas, con nuestro correo electrónico, a través del Facebook, a través del Instagram, de cualquier red social, contactarse, darnos sus datos y ya tienen la tarjeta. ¿Y la tarjeta qué implica? Es una tarjeta que le da una serie de privilegios al estudiante. Desde rebajas en el pago de la colegiatura, en el pago de las mensualidades, hasta horarios que sean preferenciales. Estamos enfocados también, y esto es una gran realidad, Mariel. Uh-huh. Tenemos mucha gente joven que ya trabaja, pero que lamentablemente no ha podido terminar su carrera universitaria, por diferentes motivos, así familiares, es, económicos. Entonces estamos abriendo horarios ejecutivos para gente que ya trabaja, que tiene cierta experiencia, pero que quiere tener un cartón, venga con nosotros, estudie de noche, estudie los sábados, estudie los domingos, para en un tiempo corto obtener su título profesional, su título en provisión nacional. Entonces, la tarjeta está enfocada a todo eso. Entonces, el que tenga la tarjeta va a tener una serie de opciones para elegir lo que más se adapte a su tiempo, a su predisposición de estudio. Entonces, es la tarjeta. Yo creo que los que se contacten, los invitamos nuevamente a los jóvenes, a los profesionales, que se contacten con nuestras redes sociales, con nuestro teléfono, o que vengan a la universidad, inmediatamente reciben la tarjeta. Esto que usted nos menciona es muy importante para las personas de todas las edades que tienen ese derecho a estudiar, a sobresalir, a tener una carrera profesional, que trabajan, tienen familia, tal vez los horarios se les complica. La Universidad Real le brinda estas facilidades, incluso de estudiar los fines de semana. Así es, fines de semana. Vamos a hacer una consolidación para el próximo año de horarios ejecutivos, ¿no? Para esta, uh-huh, gente que decíamos que ya trabaja y a veces no puede. Pero principalmente para los jóvenes, para los colegios, ¿no? Esta época del año todo el mundo toma la decisión qué va a estudiar, dónde va a estudiar. Así es. Los invitamos a los jóvenes de todos los colegios que vengan a la universidad, que van a estar en un ambiente muy amigable, en una universidad que tiene 9 carreras, pero que tiene un espacio muy cómodo, muy, muy satisfactorio para que se comprometan con eso, estudien tranquilos. Nuestro lugar es muy bueno en la Capitán Ravelo. Muy pronto estaremos en el centro de la ciudad también en una ampliación de sede que estamos haciendo. Uh-huh. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande para que los jóvenes, los flamantes bachilleres o gente joven que quiera iniciar su carrera universitaria,
pueda venir a nuestra universidad. Una gran oportunidad que no se puede perder. Rector, preguntarle también, aparte de clases presenciales, ¿brindan clases online? Sí. Tenemos un sistema desarrollado, Moodle, que lo tienen todas las universidades, pero nuestro es muy amigable. A través del sistema Moodle podemos dar clases virtuales, generar foros de debate, generar una serie de situaciones de investigación y todos nuestros diplomados, o la mayoría, son con clases virtuales. Entonces, eso le da facilidad de cualquier lugar del país, de su oficina, de su casa, a los profesionales que hacen un diplomado de estudiar, ¿no? Y lo mismo en el inglés. Y yo hacía un paréntesis hace rato, el Real English, que es parte de la Universidad Real, está ofreciendo a los jóvenes aprender inglés muy rápido, en menos de un año. Sacar un técnico superior, un inglés avanzado, y tener este examen TOEFL. Pero no solamente el examen TOEFL, porque el examen TOEFL es certificar el nivel de inglés para una persona que no es nativo de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Tenemos con, un convenio con la editora Pearson, que da un examen, que otorga un examen parecido al TOEFL, que solamente la Universidad Real lo puede brindar a los estudiantes, que da proficiencia en el inglés por un tiempo indefinido. Entonces, eso también está en las actividades que estamos haciendo en la universidad. Muchos beneficios que está brindando la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, imperdibles. Ya vaya pensando en qué carrera quiere estudiar, que los beneficios lo tiene en la Universidad Real. Rector, ¿dónde pueden contactarse? ¿Dónde está ubicada la Universidad Real? Para muchos que no la conocen, sus redes sociales también. La Universidad Real está en la calle Capitán Ravelo del Puente Gemelo, el nuevo Puente Gemelo, a cuarta cuadra. Estamos ahí, pero las redes sociales, ¿no? En nuestra página web, ureal.edu.bo, van a encontrar toda la información. Están los links para el Instagram, para el Facebook, las líneas telefónicas. Entonces, hemos desarrollado todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, para que los estudiantes, para que los profesionales estén en contacto con nosotros, constante. Perfecto, en sus redes sociales también tiene la información de los próximos diplomados, cursos que están brindando. ¿Cuáles son los más próximos? En realidad ya hemos empezado la última fase de los diplomados, ¿no? Se está ejecutando, como decía hace rato, pero todavía pueden inscribirse, por si acaso, la gente que está involucrada en comercio internacional y aduanas, despacho aduanero. Es con el TEC de Monterrey. Lo que decía hace rato, somos la única universidad que da una doble titulación, un título del TEC de Monterrey y un título a nivel nacional con todo el respaldo de la Universidad Real. Pero también hay otros diplomas, educación superior. El que quiere hacer docencia, hacer investigación, tiene que tener un diplomado. Tenemos el diploma de educación superior. Tenemos el de compras estatales, imagínense. Yo creo que en cualquier gobierno, desde el presidente del Estado hasta el último funcionario tiene que dominar compras estatales. Ministros, gobiernos nacionales, subnacionales, los municipios tienen que saber cómo se hace una compra estatal para no cometer errores y para precautelar la integridad de nuestro Estado, ¿no? Las finanzas. Y tenemos un diploma en eso. Que, caramba, tratamos de socializar, de intercambiar ideas académicamente de todo el proceso de las compras estatales. Esos son nuestros diplomados, tenemos muchos otros más en protocolo, en relaciones internacionales. Entonces, hay una oferta muy interesante de diplomados. 16 diplomados, que creo que muy pocas universidades llegan a ese nivel de diplomados. Y estos diplomados los tiene la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Agradecemos al rector, al doctor Carlos Adalid Andy Alarcón, rector de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Finalmente, por favor, la invitación a los jóvenes para que puedan ser parte de esta universidad en el país y su mensaje. Muchas gracias por la invitación. A todos los jóvenes les transmitimos un gran saludo. A los bachilleres, futuros bachilleres de esta gestión, la Universidad Real los espera con los brazos abiertos. Van a encontrar, les garantizamos, un espacio de estudio, un espacio de generar innovación, emprendedurismo, empresariado muy amplio con nosotros. Y van a encontrar lo que no tiene ninguna universidad, la marca de la Cámara Nacional de Comercio. La Cámara Nacional de Comercio es una institución 100 años, más de 100 años haciendo patria, haciendo país, haciendo empresa. Y eso está en la universidad. Entre los que vengan a la universidad, los jóvenes que vengan a nuestra universidad, van a encontrar un escenario totalmente diferente a otras universidades. Y a la gente que quiere hacer un posgrado, los diplomados, todavía están a tiempo. Hay algunos que estamos empezando para concluir esta gestión. Pero el próximo año van a encontrar una oferta de diplomados de primerísimo nivel. Ese es el mensaje. Gracias por la invitación. Reiterar, ¿no?
La Cámara Nacional de Comercio tiene su universidad, que es la Universidad Real. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El rector de la Universidad Real con nosotros, el doctor Carlos Adalid, un gran profesional, Carlos Adalid Alarcón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos la siguiente oportunidad. Ya lo saben, los datos van a tenerlos también al pie de pantalla, donde pueden comunicarse con la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio para elegir la profesión del futuro. Con esto nos vamos a una breve pausa y ya retornamos con mucha más información en el ámbito económico del país. Ya volvemos. Vamos llegando a la recta final de este su programa, CNC Informa. Muchas gracias por continuar con nosotros y tenemos más información en el tema económico a nivel nacional para compartir con todos ustedes. Atención, nos vamos con las noticias hasta el sur del país, Tarija, donde se va a realizar una actividad muy importante organizada por el Viceministerio de Defensa al Consumidor. La próxima cumbre binacional de lucha contra el contrabando. Le mostramos los detalles. De forma conjunta con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el Viceministerio de Comercio Interno y el Viceministerio de Defensa de los Consumidores, debido a que esta es una instancia además que va a convocar a otras, como es el SENASA, como son los gobiernos municipales, organizaciones de productores, la aduana, entre otros, y el ejército, a fin de poder llevar adelante una propuesta, un plan que nos permita definitivamente controlar el tema del contrabando. Seguramente no vamos a eliminar el contrabando por todas las características que tiene esa actividad, pero por lo menos la intención es bajar los índices y porcentaje de contrabando de productos y mercaderías que están afectando a los productores, a los empresarios, a la economía nacional. Porque ese es un tema bilateral. La lucha contra el contrabando no es una lucha nacional, sino es una lucha internacional, y en este caso específico debería ser un trabajo conjunto con la Argentina y Bolivia. Y un tema que preocupa bastante a nivel nacional es la sequía que está afectando a 8 departamentos del país. Muchos ya se declararon en desastre a raíz de la sequía. 500,000 de cabezas de ganado están siendo también afectados por este mal de la sequía en el país. Le mostramos los detalles y también los temas que van a asumir el gobierno como prevención. Desde el gobierno, a través del viceministro de Desarrollo Agropecuario, reportaron la afectación de 500,000 de cabezas de ganado a causa de las sequías en el país, de las cuales 500 ya murieron. Asimismo, la autoridad señaló que son 93 municipios afectados y 900 familias que están con escasez del líquido elemental. 93 municipios afectados a nivel nacional. Posteriormente, también tenemos alrededor de más de 2,000 comunidades afectados. Tenemos también que ya estaríamos por los más de 90,000 familias afectadas a nivel nacional. Posteriormente también en cabezas de ganado que se han afectado, estaríamos llegando cerca a 500,000 de cabezas de ganado que ya estarían afectados, de los cuales alrededor de 500 cabezas de ganado ya se habrían dado por perdido, ¿no?, a causa de escasez de agua y forraje. Tampoco estamos de brazos cruzados, sino que ya seguramente ya va a haber lo que son las reuniones de la CONARADE. Ahí ya se evaluará, ya se presupuestará cuánto vamos a necesitar para posteriormente atender a los municipios. Pero con relación a lo que era el año pasado a estas épocas, quiero manifestar que aún todavía es menos la afectación, es menos. Continuamos con la información más importante en el ámbito económico en Bolivia. Atención, caen las exportaciones en 24,3% en el mes de julio y prevén escasez de dólares. Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia reportaron una caída en las exportaciones al mes de junio del 24,3% en comparación a la gestión pasada, lo que equivale a 2,000 millones de dólares mensual que 2022. Sin embargo, señala que las importaciones crecen en un 3,5%, por lo que afirma que con estos datos se prevé que nuevamente haya un pico de escasez del dólar.
Nos preocupa también el comportamiento de las exportaciones. Han continuado cayendo en 24.3% y las importaciones, por el contrario, han continuado incrementándose a un ritmo de 3.5%, lo cual nos da un saldo comercial negativo a julio de esta gestión de 95 millones de dólares. Hemos observado un decrecimiento pronunciado en algunos sectores de actividad económica. Es el caso del sector agropecuario, con una caída en sus exportaciones de más del 31%, hidrocarburos con una caída de más del 28%, y es algo que habíamos alertado al gobierno, la necesidad de poder flexibilizar las restricciones a las exportaciones, los permisos de abastecimiento interno a precio justo, para poder alentar más bien el ritmo de exportaciones de estos sectores y compensar la caída en el saldo comercial. El país necesita divisas. Vemos en perspectiva que el mes de enero nuevamente va a ser un mes complicado en el acceso a dólares en la economía y deberíamos tomar las acciones oportunamente para no llegar a esa situación. En resumen, las exportaciones en el periodo enero a julio de esta gestión son menores en cerca de 2 mil millones de dólares a las que teníamos entre enero y julio de la gestión pasada. Y tenemos más informaciones desde la urbe alteña, la ciudad más joven del país, y también la ciudad de los emprendedores en Bolivia. Las mujeres emprendedoras de la ciudad del Alto invitan a la población a que puedan visitar la WaynaPex 2023. Con la finalidad de reactivar la economía, mujeres emprendedoras de la ciudad del Alto invitan a la población a la feria multisectorial WaynaPex, que se realizará desde el día jueves 5 al 9 de octubre en la terminal metropolitana de la urbe alteña. Justamente estamos con tres grupos de emprendedoras, tres grupos de mujeres que se han conformado en asociaciones: la Asociación de Mujeres Artesanas Flor de Viacha, la Asociación de Mujeres Artesanas Guaraguara y la Asociación de Mujeres Artesanas Tunqui, ¿no? Son tres municipios que han estado implicados: Coroico, Laja y Viacha han estado implicados en este proyecto. Ellas se han capacitado en sus derechos y también se han capacitado en artesanías textiles y ahora están en el Alto, en el WaynaPex, para vender su producción, y pues deseamos que los visitantes, los habitantes del municipio del Alto puedan visitar estos ambientes. Kuyakan nakaru imbet an monapta konalai kon past anep has pana kawaina fixus uksa terminal metropolitana sis uksa tokero unyart ere ukar hama ha hupana ka maransa ya tekt ap has pap itan. Y tenemos una actividad muy importante que se va a realizar próximamente en la Cámara Nacional de Comercio. En estos meses que estamos padeciendo la sequía en el país, es muy importante la concientización sobre el uso del agua. Próximamente, desde la Cámara Nacional de Comercio, junto a expertos, se realizará el primer foro internacional del agua en La Paz. Estos son los detalles, se lo presentamos. Se acerca el primer Foro Internacional del Agua, donde unidos reforzaremos la necesidad de cuidar el agua como un recurso indispensable para la vida. El evento será realizado el 9 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, calle Colombia número 157. Contaremos con la participación de expertos desde México, la Cooperación Suiza, el Betas y representantes de la empresa privada. Únete a esta causa para garantizar un futuro sostenible. Cámara Nacional de Comercio. Una actividad muy importante que usted no puede perderse, tanto para personas de diferentes rubros, también para los empresarios del país, sobre el respecto del uso del agua, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. La concientización es muy importante y también el desarrollo sostenible, que es un tema que no debemos dejar de lado. A continuación voy a brindarles más detalles de cuándo, cómo y con quiénes se va a realizar este primer foro internacional del agua. Vamos a pedir a la producción, por favor, que nos ponga la imagen para que ustedes en casa
tengan todos los detalles y puedan asistir. La CNC, Cámara Nacional de Comercio y Silcomex presentan el primer Foro Internacional del Agua en la ciudad de La Paz, Bolivia, Desarrollo Sostenible, este próximo 9 de noviembre de la presente gestión. Atención desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Costos económicos para que usted pueda adquirir mucha información de manos de profesionales. Usted tiene los números en este momento en pantalla para que pueda recibir más información y pueda inscribirse a lo que es este primer Foro Internacional del Agua realizado y organizado por la Cámara Nacional de Comercio. Un tema muy importante que, una vez más digo, no podemos dejar de lado en estos tiempos de crisis de sequía. Y en este mes de octubre, próximamente también vamos a tener un evento muy importante, el evento de arbitraje más grande de Bolivia, organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Próximamente, este 26 y 27 de octubre, faltan pocos días para que se lleve a cabo el Bolivia Arbitration Review. Le mostramos de qué se trata. ¿Te interesa el arbitraje comercial? Te presentamos Bolivia Arbitration Review, BAR, en su cuarta versión, organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Esta edición llega el 26 y 27 de octubre de 2023, con expertos nacionales e internacionales. Sumérgete en ponencias que abordan los aspectos clave de arbitraje nacional y mantente al día con las últimas tendencias. No pierdas la oportunidad de conectar con profesionales destacados y ampliar tus conocimientos. Te esperamos en el BAR 2023. Y usted puede formar parte de lo que es el evento BAR denominado Bolivia Arbitration Review, organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, este próximo 26 y 27 de octubre en el Hotel Casa Grande de la zona sur de la ciudad de La Paz a partir de las 9 de la mañana. Van a haber temas muy importantes, expositores de primer nivel para todos los que tienen que ver en la materia legal, leyes en el país. El arbitraje no puede quedar de lado y este es un evento el más importante de Bolivia, gracias a la Cámara Nacional de Comercio y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CNC Bolivia. Con esto hemos llegado a la recta final de CNC Informa. Muchas gracias por acompañarnos todos los fines de semana. La cita nuevamente será este domingo a las 19 horas. Y si se perdió alguna parte del programa, quiere repetir, ver nuestra entrevista especial del día de hoy, puede ver nuestro reprise el siguiente sábado a las 14:30 horas. Muy buenas noches, muy buenas tardes para muchos. Nos vemos en nuestra siguiente edición.